con pensamiento crítico. Vamos a tener a Paulina Recalde y Juan Ispasimiño para analizar lo que se va a dar el día de mañana. El día de mañana se van a dar las anunciadas marchas. ¿Qué hay detrás de esto? ¿Hay una estrategia política o hay reclamos legítimos? Bueno, veamos lo que nos ha preparado Alejandra Basantes. Para este 19 de marzo, el Frente Unitario de Trabajadores convocó a una movilización para expresar su desacuerdo, entre otros por la ley de tierras y algunas decisiones asumidas por el gobierno nacional. A esta convocatoria se suma parte de la dirigencia indígena de la CONAIE, que se rehúsa a entregar al Ministerio de Inclusión Económica y Social el edificio donde actualmente está la sede de la organización. El colectivo Compromiso Ecuador, liderado por el exbanquero Guillermo Lasso, también participará en la movilización, que recorrerá varias calles de la capital. Sin embargo, dirigentes de varias organizaciones sociales del país, desde hace varios días, han manifestado públicamente su no participación a esa convocatoria, hecha por el FUD, expresando su acuerdo con las políticas y decisiones tomadas por el gobierno nacional. Las organizaciones sociales que participan en esta movilización buscan protagonismo social con miras a las elecciones 2017. Son algunas de las interrogantes que se responderán hoy en nuestro espacio de entrevista Pensamiento Crítico. Gracias, Alejandra. Como siempre, excelente. Le doy la bienvenida a Paulina Recalde y Juan Ispasimiño. Y por efectos de tiempo voy directo al punto. ¿Estrategia política las marchas o responden a reclamos legítimos? Comienzo por Juan Ispasimiño. Creo que se combinan las dos cosas. De una parte, la estrategia política, oponerse al gobierno, tratar de crear una plataforma alternativa. En eso veo muy escasas posibilidades. Y la otra, reivindicaciones. El problema que yo estoy observando es que hay una cantidad de reivindicaciones no claras, desde oponerse al plan familia, oponerse al código, a las reformas al código del trabajo, la reivindicación de los propios indígenas sobre su situación étnico-cultural, las nacionalidades, reivindicaciones contra las salvaguardias que ha tomado el gobierno en el caso este del comercio externo. Entonces no hay una, me parece que no hay una claridad, una definición como eran las plataformas de lucha, por ejemplo, del FUD en los años 80. Hay una mezcla de cuestiones coyunturales sobre la base de crear una plataforma de oposición para buscar probablemente una alternativa electoral, pero ¿cuál es esa alternativa? No está clara. Ahora, Paulina, si hay esa hemorragia de reclamos buscando una plataforma política de oposición, ¿esto estaría de cara al 2017? Me salió lo mono, se me fue una vez. ¿De cara al 2017? ¿De cara al 2017? Y si es así, ¿está tratando de agrupar distintos sectores sociales y políticos? ¿Y es factible llegar a un consenso de oposición para el 2017? Bueno, buenos días y gracias por la invitación. Hay que empezar diciendo que la movilización en general es un repertorio legítimo de organización y de participación social, que es un ingrediente que empieza ya a caracterizar este nuevo ciclo político del país. Recordemos que el primero de la Revolución Ciudadana se caracterizó por la ausencia de movilización, sobre todo de sectores de la oposición, y que a partir del año pasado hemos tenido ya con esta la tercera movilización. Es un ingrediente, digo entonces, de presencia de la oposición. Tiene la característica adicional, como bien señalaba Juan, una serie de demandas heterogéneas entre sí, y esto hace que también sean actores heterogéneos y de alguna forma distantes político ideológicamente los que se suman a estas movilizaciones para generar una presencia que les signifique un capital político y evidentemente, como todos los actores políticos en este momento, a tener una presencia ya hacia 2017. Evidentemente, en la medida en que tengan más o menos convocatoria, más o menos presencia, en que esos actores se mantengan o no unidos o articulados, tendremos más claridad sobre cuáles son los actores hacia 2017. Una cosa que me parece interesante o novedosa de esta movilización es que, a diferencia de las sucedidas en el año pasado, cuando había demandas que no necesariamente articulaban o sumaban a todos los actores, en esta me parece que el tema de las salvaguardas, por tratarse de un tema económico, podría ser distinto, podría tener una convocatoria más transversal hacia distintos actores. Ahora, pero el tema es el siguiente, si hay actores heterogéneos, esto, ¿qué tan factible es que los agrupe de cara al 2017? Sin perjuicio que después quiero tratar el tema de las salvaguardias que acaba de incorporar al análisis Paulina Recalde. Juan.
Es contradictorio que movimientos sociales como el movimiento indígena, el movimiento de los trabajadores, sean respaldados por partidos de la derecha ecuatoriana. Es una contradicción. Los mismos organizadores de la marcha ya han sostenido, han declarado que no permitirán la participación de Sociedad Patriótica, de Creo, de Suma en su manifestación. Pero espiritualmente creo que quedan unidos, por ejemplo, desde el punto de vista de las salvaguardias. Y de hecho, aprovechar de la movilización social, que como dice Paulina, es legítimo. Y yo diría, incluso hay que verlo desde otra perspectiva política. Indígenas y trabajadores representan, de todas maneras, sectores populares. Y me parece que hay que intentar un diálogo con ellos, o ellos con el gobierno. Su mejor aliado sería acercarse al gobierno, no acercarse a las cámaras y acercarse a los grupos de derecha, o que estos grupos de derecha se sientan comunicados a través de la protesta social. En el Ecuador tenemos experiencia en el año 1983, cuando se hizo la cuarta huelga nacional contra Osvaldo Hurtado, se unió la Federación de Cámaras de la Producción. A una huelga nacional de trabajadores se unía, en definitiva, lo que era la derecha también de la época. Estamos repitiendo ese esquema. Y ese esquema le hace daño al movimiento social. Pero vamos por parte, en ese punto, Juan, Paulina. A ver, estos sectores populares, como llama Juan, los trabajadores y las organizaciones sociales, deberían estar más ligados estructuralmente por su ideología al gobierno nacional. Ahí pueden pasar dos cosas. Una, o el gobierno ha cerrado las puertas para el diálogo, primer punto, en un escenario, y el otro escenario es, como no hay espacio, me uno al ruido para debilitar al gobierno de cara a las elecciones del 2017. El tema es, el capital político que ha tenido el gobierno durante este año, y fundamentalmente Rafael Correa, ¿está en peligro o ese blindaje absorbe cualquier otro ruido? Bueno, a mí me parece que el capital político de un actor en gestión o en gobierno es dinámico. Siempre está moviéndose y más aún cuando se trata de un gobierno que lleva un tiempo tan prolongado. Solo interrumpo para una precisión. Sí, es verdad que es dinámico, pero tenemos un común denominador en el capital político de Rafael Correa. A veces un poquito arriba, a veces un poquito abajo, pero la media ha sido constante. Sí, me refiero al capital político, no necesariamente en términos del apoyo de la población, que esto es una forma, un indicador para mirar esto, sino en su articulación con otros sectores. Esto es lo que lo haría más o menos hegemónico en términos políticos. Esta articulación con distintos actores, digo, es normal que sea dinámica y que se tenga ciertos desplazamientos, tomando en cuenta que lleva 8 años en gestión. El tema es, si es que estamos en este momento, como señala Juan, preasumiendo que debería haber cercanía con estos sectores sociales hacia el gobierno, deberíamos entonces también asumir que debería haber cercanía del gobierno hacia estos actores. Me parece que ha habido un intento justamente esta semana, cuando ha habido una reunión con algunos dirigentes indígenas. Hay algunos medios que lo han llamado almuerzo. Yo quisiera decir que veámoslo como una reunión, y habrá que ver si esa reunión ha tenido algún alcance. Alcance no solamente en que hayan concretado demandas a las que hay que avanzar, sino sobre todo hay un factor que es fundamental para este tipo de acercamientos, en el reconocimiento mutuo. Si no hay este reconocimiento mutuo, es complicado que avancen. En el caso de las movilizaciones, en cambio, habrá que ver también si esos actores que en este momento están marchando juntos del 19 se reconocen mutuamente. Esto es fundamental para el diálogo. Vamos al tema de la salvaguardia. El tema de la salvaguardia puede ser el eje central de la marcha del día de mañana. ¿Qué es? Sería un eje nuevo realmente, porque las salvaguardias se aplicaron recién el miércoles pasado. Pero el tema es, ¿se está entendiendo el tema de las salvaguardias por quienes van a ser los marchantes el día de mañana? A ver, el gobierno dice, vamos, necesitamos proteger la dolarización, necesitamos proteger la industria y garantizar el empleo. ¿Se está entendiendo el tema de las salvaguardias? Creo que no en su profundidad. Eso es una lástima. Tenemos experiencia en 1922, los obreros que mueren masacrados el 15 de noviembre luchaban, entre otras cosas, por la incautación de giros, que era un pedido de los banqueros de la época. Entonces, en esas condiciones parecidas estamos en la actualidad. Las salvaguardias afectan sobre todo a los comerciantes. Los industriales están en otro plano. Los movimientos sociales, al ponerse contra las salvaguardias, ¿qué están defendiendo? Bueno, es probable que sí repercute en la vida cotidiana, se verá mucho más en las siguientes semanas en algunos productos. Pero el tema de las salvaguardias tiene un enfoque económico para solucionar un problema de caída del ingreso de dólares en el país,
por el comercio externo. Entonces, pero junto a esa reivindicación hay otras reivindicaciones que me parece que son inútiles para el movimiento social. Pedir el libre ingreso a las universidades en la actualidad es una cuestión ahistórica. Solicitar que al mismo tiempo se derogue el Tratado de Libre Comercio con Europa es una cuestión no práctica. Solicitar que se revisen las reformas al Código del Trabajo y ponerlo eso junto con las salvaguardias, me parece que es ubicarse entre la izquierda y la derecha. Y eso es lo que hace lastimosamente que los movimientos sociales estén tan profundamente divididos, porque una de las características que está ocurriendo en el país es que tanto los indígenas como los el movimiento de trabajadores es profundamente dividido en el país. Gracias, Juan. La misma pregunta, Paulina. En el caso de las salvaguardas es evidente que no necesariamente puede haber, porque ha transcurrido además corto tiempo, una comprensión cabal de todas las implicaciones, pero en términos de contexto hay que decir que siempre va a ser complicado cuando un anuncio de esta naturaleza se hace partiendo de la premisa de que hay una situación económica compleja. Eso ya moviliza de alguna forma a la población a tener cierta prevención. Y luego habrá por lo menos tres elementos adicionales en los que el gobierno va a tener que hacer énfasis en la comunicación. El primero, en el alcance que tiene esta medida sobre distintos productos y cuánto tienen que ver esto con la economía familiar de la población. El segundo es cuáles son las consecuencias que va a tener esto, tanto como para solventar la situación económica, como en amplio alcance, por ejemplo, en el tema de si es que favorecerá o no el consumo de los productos nacionales, si la gente ve o no que ahí está la dolarización en riesgo y en esa medida que es necesario hacer la protección de este sistema. Y un tercer elemento que no es menor, ¿cuánto percibe la población que esta situación económica compleja el gobierno efectivamente la puede enfrentar o la puede manejar? Estos elementos van a ir decantándose con el tiempo. Es complicado que a tan corto tiempo la población diga efectivamente que lo comprende. Y si lo comprende, muy difícilmente la población puede decir, lo apoyo. Si acaso, es importante que la justifique. Uh-huh. Es muy complicado pensar que van a apoyar una medida económica. Paulina Recalde, Juan Pansimiño, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias.